Estimados compañeros, tengan ustedes una estupenda mañana. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Solo déjenme empezar la grabación y empezamos con el tema del día de hoy. Veo que se han conectado muy, muy pocos aún, pero igual el tema es demasiado extenso y no nos va a alcanzar el tiempo para tratarlo. Y de alguna forma, pues a ver si podemos ver los vídeos, si no, igual yo les enseño al terminar el tema los links para que ustedes los puedan observar ya en la tranquilidad de sus casas. Y de esa forma, entonces, iniciamos con el tema de hoy. El tema de hoy es referente a el informe médico legal, que es un tema muy importante dentro del ámbito de la medicina forense, ya que esto nos va a permitir establecer algunas pautas en relación a los requerimientos que nos hagan tanto los señores jueces como los personeros del Ministerio Público en el sentido de algún caso en especial. Así que entonces, compañeros, empezamos con la semana número 3 del curso de Medicina Forense correspondiente al curso del año 2021. El objetivo de la clase es que el estudiante logre comprender que todos los documentos que expresan algún tipo de criterio proveniente de los profesionales de la salud en las diferentes temáticas y gamas de los temas que deben o pueden constituirse, son procesos reales y verdaderos, derivados de que todo servicio de esa naturaleza va a establecer una posibilidad de una investigación de tipo criminalística, en la cual vamos a necesitar medios de prueba que nosotros consideremos verídicos y fehacientes, pues van a constituir de alguna forma elementos de tipo probatorio. El informe médico legal. En este esquema que tenemos acá establecido, podemos evidenciar de una forma simple cuál es el esquema del informe médico legal, en el sentido de los diferentes tipos de informe. De esa cuenta, entonces, compañeros, vamos a establecer inicialmente una definición, y esta se circunscribe a que el informe médico legal es el medio a través del cual el médico va a establecer y dictaminar aspectos legales de un documento que, por supuesto, va a ir signado, sellado y con el sello del colegio correspondiente. En el documento que se rinde a solicitud de la fiscalía o de una judicatura en especial, el que va a comprender asuntos de orden médico que tienen preeminencia con la administración de la justicia. Esto podemos solicitar un informe donde el fiscal del Ministerio Público o bien el juez competente solicite que se certifique, dictamine, consulte
amplíe o aclare algún tipo de situación. ¿Quién va a emitir entonces el informe solicitado? El médico forense, que se constituye en todo médico y cirujano colegiado activo que atiende el caso o en su defecto los directores hospitalarios de los centros públicos y privados, o bien los señores directores de los centros, de los puestos y de los centros de atención que tiene el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son los subtipos de informe? Los subtipos de informe establece la aclaración, que es una ampliación de una explicación sobre aspectos que seguramente no fueron comprendidos por terceros o bien por la autoridad competente. En cuanto a la ampliación, esta es una extensión de los aspectos que, por considerarlos de parte del juez o del fiscal del Ministerio Público, que fueron muy breves o muy escuetos, o de alguna forma se pudieron haber omitido en su oportunidad. El certificado. El certificado es un documento que da constancia escrita de un hecho o hechos que el médico ha comprobado y este queda relevado, por supuesto, de la obligatoriedad que tenemos del secreto profesional. Con este documento lo que hacemos es tratamos de establecer y de hacer constar ausencia o existencia de algún tipo de patología que no va dirigido a ninguno en particular, sino que se establecen a base de generalidades. Sobre todo se envía a quien concierna, a quien interese. El dictamen. El dictamen es un documento emitido por orden de autoridad judicial para que el perito de alguna forma ilustre acerca de aspectos médicos, de hechos judiciales o administrativos, que los podemos dividir en cinco según el artículo 234, que será fundado y contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas con sus resultados. La consulta. Este es un informe breve que no sigue ningún ordenamiento establecido específico y puede disponer de un ordenamiento, ya sea de forma verbal o escrito. Se emite con el propósito de estimar aspectos relativos a hechos o que se circunscriban a personas. Estos elementos están compuestos de cinco fases. Es un preámbulo, una exposición, una discusión, las conclusiones y su fórmula final. En lo que respecta al preámbulo, este consta de un nombre, título y lugar de residencia, autoridad judicial que solicita el informe. La exposición se circunscribe a la descripción de objetos, personas o bien hechos y por último, situaciones realizadas. La discusión. Esto significa una descripción detallada de objetos, personas, hechos y por último situaciones que fueron realizadas. La discusión es una evaluación que relacionan los elementos con las conclusiones. Y las conclusiones no es más que una síntesis que relaciona todos los elementos constitutivos de la conclusión. La fórmula final es una síntesis de manera clara, objetiva, en la cual
se establece la opinión del perito. Mientras que la fórmula final es la disposición del señor juez para cualquier informe que se considere adicional y considere prudente y pertinente. Así, de esa forma lo va a solicitar y esta, cualquiera de todos estos elementos o este en específico que lleva las cinco etapas, debe ir calzado con la firma, el sello, el número de colegiado y por supuesto el timbre médico respectivo. Los documentos médicos legales que tienen mayor frecuencia. El nacimiento. Por definición, este es un documento escrito, emitido por un profesional de las ciencias médicas, en el cual libremente se extiende o por mandato judicial se informa la salud de una persona. Esto es en cuanto a lo constitutivo de los documentos médicos legales en sí. Este informe clínico general es un documento expedido con la finalidad clínica o puede ser también terapéutica, las cuales están estrechamente vinculadas a la recuperación y evolución del paciente, en la cual en estos documentos se establece por lo general y se van a emitir juicios de valor respecto de los hallazgos de salud encontrados en todos y cada uno de los pacientes. Los dividimos entonces en un documento médico legal de nacimiento, el cual se refiere específicamente a la atención de un parto que puede ser eutrópico simple o bien una cesárea segmentaria transperitoneal. Esto significa que el parto eutrópico simple es el parto natural vía vaginal y la cesárea, como ustedes ya saben, es una incisión que se hace en el abdomen. La cavidad uterina se extrae al recién nacido y es otra forma de lograr la atención de las señoras que están embarazadas. Este documento evidentemente lo emite un profesional de la salud en el cual va a establecer con claridad el género, el peso, la fecha, la hora y las medidas antropométricas del producto del parto o de la cesárea, es decir, del recién nacido. Al establecer medidas antropométricas me refiero a circunferencia cefálica, circunferencia torácica, abdomen, a circunferencia abdominal y la talla. Esto para que el producto del parto de la cesárea pueda ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Y de esa cuenta podamos llevar una estadística adecuada y real, sin sesgos, que valore las tasas nacionales, tanto de natalidad, de nacidos vivos, de nacidos muertos, de mortinatos, de género, etc. Los documentos de buena salud o certificados de salud. Estos son documentos que se emiten a solicitud de un tercero al médico con el propósito de que dictamine que en el momento de establecerse y designarse y firmarse el documento se encuentra gozando de un estado de salud específico. Puede ser adecuado, enfermo, pero es lo que se establece es en ese momento el paciente presenta o se encuentra clínicamente sano. Lo cual significa que va a haber un equilibrio psico-biosocial, no demostrado con exámenes de gabinete o bien con imágenes diagnósticas, pero de ser necesarias,
se solicitan para demostrar que no existe alteración alguna en su organismo en el momento de realizar la evaluación clínica. El certificado de matrimonio. Este documento se establece que cualquiera de los cónyuges futuros, o bien uno solo, goza en el momento de signarse el documento y de emitirse de un proceso psicobiosocial, así como también es indispensable establecer plenamente con ayuda de imágenes diagnósticas que no padece de ninguna enfermedad de transmisión sexual, y en algunos países más desarrollados, pues hasta le solicitan su mapa genético para ver si la posibilidad de que existan taras con la futura descendencia. En cuanto a los problemas de transmisión sexual que les había establecido, compañeros, me estoy refiriendo específicamente al VIH, a la sífilis y a la gonorrea. Estos son problemas que se deben identificar y que se deben poner adendum a la certificación para evitar cualquier tipo de circunstancia, además de hacerlo constar dentro del documento específico. El embarazo. Este documento lo emiten los médicos y no tiene ningún problema más que hacer constar que la paciente de género femenino, que son las únicas que pueden concebir, se encuentra en estado de gravidez, pudiendo establecer y mencionar la cantidad de semanas de las que se encuentra con la supresión de su periodo menstrual, el cual se puede hacer mecánicamente a través de una tabla o bien a través de un ultrasonido en el que, según el tamaño del feto, se va a establecer el número de semanas que éste tiene y por ende el número el tiempo de embarazo que tiene la paciente. Para establecer un embarazo en forma temprana, se puede establecer a través de un examen de gabinete que se llama HCG beta, el cual tiene una especificidad de 2, 24, 48 horas después del periodo menstrual, que no viene, se utiliza, y este es indicativo de si el útero está ocupado o no. Luego, se pueden establecer dentro de este documento situaciones como el estado de salud de la madre, el estado de salud del feto, y es indispensable considerar los embarazos de alto riesgo. Déjenme decirles que estos embarazos de alto riesgo están en los extremos de la vida fértil de la mujer. Es decir, cuando un embarazo es muy temprano, antes de los 18 años, se considera un embarazo de alto riesgo. Y cuando es un embarazo después de los 40 años, también se considera un embarazo de altísimo riesgo. No solamente para la madre, sino por problemas congénitos que puede traer el feto. Este documento establece también cuál es la razón de solicitar el documento por un tercero. Los documentos médicos legales. También existen de enfermedad. Son aquellos en los cuales los médicos emiten esta certificación después de haber realizado un examen físico completo, complementario o complementado con exámenes de gabinete, imágenes diagnósticas, cuyo propósito no es más que establecer si existe algún proceso patológico que aqueje al paciente, describiendo la enfermedad, qué medicamentos o fármacos se prescribieron,
qué métodos diagnósticos se utilizaron para llegar a ese diagnóstico, el tratamiento y si es necesario las interconsultas. Con esto me refiero a la consulta con otros médicos especialistas o subespecialistas en los temas y cualquier otra condición que a juicio del profesional lo considere pertinente para restablecer la salud del paciente. El certificado de defunción son aquellos documentos que ya están impresos por RENAP en el que el médico certifica y, por supuesto, establece y le consta la causa de muerte del paciente. Esto se divide en causa principal y causas secundarias. Por ejemplo, un paciente fallece por SARS-2 o COVID-19. Esa es la causa principal. Las causas secundarias son neumonía, paro cardiorrespiratorio o bien fallo multiorgánico. Esta, como les decía, la causa directa es la principal y las indirectas son las secundarias. Además, este documento, como ya lo saben ustedes y lo tiene impreso, no tiene ningún valor económico. Lo que cobran los colegas es el trabajo de certificarlo o el hecho de estar certificando el documento, porque puede tener implicaciones médico-legales posteriores. Los certificados de complacencia. Estos son documentos que se emiten también por los médicos a solicitud del interesado, donde se hace constar datos que pues son ficticios o bien que no son completamente reales y verdaderos sobre una determinada condición de salud del paciente, lo cual se puede asociar con enfermedades supuestas o bien con condiciones inherentes a su salud en un periodo de tiempo específico en el que, según nuestro ordenamiento jurídico, a través del artículo 326 del Código Penal, se puede considerar como falsedad documental o falsedad en certificado. La anamnesis. Este procedimiento, compañeros, se circunscribe al llenado de la ficha clínica de todo paciente público o privado en el cual se le va a practicar un examen físico, mediante el cual se establece un llenado de una ficha clínica en la que primero están sus datos generales, es decir, su edad, su género, su lugar de nacimiento, el establecer el lugar donde vive. ¿Esto por qué? Porque hay algunas enfermedades que son características de los sitios específicos donde uno vive. Por ejemplo, se supone que donde hay mucho calor es propenso a enfermedades de transmisión por vectores. Al establecer vectores me refiero coloquialmente a los zancudos, al zancudo que puede ser Aedes aegypti, que es el del dengue, el anófeles, que es el del paludismo, y puede ser chikungunya, puede ser Zika, etc. Entonces, por eso es necesario preguntar cuál es su lugar de nacimiento y lugar donde vive. Luego pasamos al motivo de la consulta. ¿Por qué vino? Ah, me duele la cabeza. Es decir, se pone literalmente como lo establece el paciente, no con palabras técnicas. Y lo pertinente ahí es preguntarle desde cuándo. Pues mire, me duele la cabeza desde hace un mes. Entonces, ya el médico, según su experiencia, va estableciendo posibles impresiones clínicas. Luego vienen los antecedentes. Si es una mujer, ¿a qué edad tuvo su menarquia? Menarquia es
su primer periodo menstrual. Está establecido que entre más temprano es la menarquia, más temprano va a ser el fin de la menstruación, a lo que se denomina menopausia. Luego, si tiene las vacunas, ¿qué vacunas le han puesto? Pues mire, no me recuerdo. Bueno, dependiendo de la edad, pues antes sabía uno que lógicamente ponían la BCG, el sarampión y la polio. Pues ahora se pone la polivalente, el neumococo, etcétera. Esa es la vacunación infantil, que es la que previene las enfermedades de transmisión. Luego de eso, entonces preguntamos las enfermedades que ha padecido, si alguna vez la han operado, si cuántos embarazos ha tenido, cuántos niños vivos, cuántos abortos, etcétera. ¿Qué antecedentes ginecológicos tiene? Y entonces pasamos al examen físico, empezando desde la cabeza, perdón, de la piel hacia el interior. Se empieza de la cabeza para abajo. ¿Por qué les hago explícito esta situación? Porque cuando ustedes estén litigando, tienen que establecer si ese documento existe para decir, bueno, mire, sí, el paciente llegó y tenía X o Y impresión clínica. ¿Dónde está la ficha? La deben de presentar documentalmente para establecer si lo que yo estoy diciendo como perito tiene concordancia con lo que está establecido. Evidentemente, las enfermedades, como todo, evolucionan, porque recordemos que no existe fecha que no se cumpla ni proceso que no llegue. Bueno, entonces, luego del llenado de la historia clínica, entonces procedemos, si es pertinente, a establecer cuál es su estado de salud o enfermedad, si está sometido a algún tratamiento en específico, si es hipertenso, si es diabético, si tiene enfermedades catastróficas crónicas. Continuando con este tema, entonces vamos a lo que se denomina registros médicos. Los registros médicos son instancias en la cual, o son áreas, para ser más específico, de consulta externa o bien de hospitalización, en la cual se resguardan los expedientes. Recuerden ustedes que un expediente clínico es un documento médico legal. Esto puede ser un paciente que va a un hospital, que va a un hospital privado, que va a una clínica privada, que va a una COEX, o sea, la consulta externa, por ejemplo, del Seguro Social, en la cual se resguardan todos los expedientes y cada vez que va a consulta se imprime y se guardan su expediente. De tal forma que si el juez solicita la ficha clínica del paciente, tienen que entregarle foliado y certificado por el señor director y el jefe de registros médicos, cada uno de los folios del expediente y trasladarlo en original a donde corresponda. Esto con el propósito de determinar qué impresiones o diagnósticos, medicamentos, exámenes de gabinete o imágenes diagnósticas se le han realizado al paciente con el propósito no solamente de determinar su estado actual de salud, sino también para establecer los fármacos y las incapacidades y evolución que ha tenido la misma. Las prescripciones o recetas. Este es un documento eminentemente de índole personal, porque la prescripción es para una persona en específico. Nosotros culturalmente establecemos de que si a mí me dieron una receta y me cayó bien el medicamento, entre paréntesis, comillas, subrayado, negría y puntos suspensivos, quiere decir que también a mí me va a caer bien.
esa es una falacia que no es correcta. Aunque sea la misma patología, somos organismos diferentes y a mí me puede hacer bien y al otro le puede dar efectos secundarios indeseados que están descritos dentro de la de los componentes del medicamento, porque todo lo que es químico puede dar efectos secundarios. Aún los medicamentos que son de origen naturópata pueden dar efectos secundarios. Como les mencionaba, entonces, esa receta es redactada por el médico tratante, en el cual se hace constar el nombre del fármaco, ya sea de forma del medicamento genérico o bien de forma del medicamento con nombre comercial. Por ejemplo, acetaminofén, Tylenol, es lo mismo. A la par, le coloco yo cuántos miligramos tiene el medicamento. Tylenol, 500 miligramos. Un número, 10, una caja. Y la forma en que el paciente lo va a consumir. Tomar una tableta cada 6 u 8 horas si hay fiebre, cefalea, artralgias, mialgias, si es necesario. Si no es necesario, no lo consume. Se firma y se le coloca el sello. Las prescripciones solo se deben hacer en la cara anterior de la prescripción. Aquí, pues, por cuestiones antitécnicas, se hace en la cara anterior, se ponen cuatro nombres y en la cara posterior de la receta otros cuatro. La forma adecuada y correcta es prescripción por receta. En otros países desarrollados, a las prescripciones se les pone un timbre médico. Aquí, pues, el timbre médico solo se utiliza en las certificaciones y en ningún otro lugar. El hecho de emitir una receta quiere decir que existe una sinergia de responsabilidad o una vinculación de responsabilidad entre el emisor y el medicamento prescrito. Eso no significa que si el paciente tiene un efecto secundario, yo sea el responsable. Porque según el juramento hipocrático, yo desarrollo la ciencia y el arte de la medicina para mejorar a mis pacientes, no para empeorarlos. El médico como perito o experto. El perito es toda persona que posee determinados conocimientos científicos, técnicos o prácticos, o todos A, B y C correctos, y que bajo juramento va a informar al juzgador respecto a puntos críticos o establecidos en un litigio en cuanto se relacionan con la especialidad a saber o bien de su expertise. El informe médico pericial. Este informe va a ser emitido con la finalidad de trasladar a terceros, por lo general es la autoridad administrativa judicial, de hechos o de situaciones que estén vinculadas con la salud de una persona y su repercusión funcional. Es decir, que le puede alterar de sus funciones físicas, fisiológicas o bien de sus procesos mentales cognitivos. Y les pongo un ejemplo simple. Alguien que tome medicamentos para la epilepsia puede presentar somnolencia, estados de pérdida de su realidad que en apariencia pueden aparentar estar ebrio, drogado,
y O, ambas son correctas. De esa cuenta, entonces, el perito va a establecer cuáles son las funciones cognitivas neurológicas de este punto en específico. Así como cualquier otro tipo de medicamentos que pueden dar efectos secundarios, pues indeseables. El informe médico pericial. Esto se circunscribe a mecanismos o procesos de investigación, los cuales van a ser guiados por ciencias específicas para establecer la veracidad o falsedad u originalidad de algo que puede estar siendo utilizado en el proceso como evidencia de algún hecho jurídico en el cual existen dudas. Luego de ello, vamos a establecer el orden de peritaje. Según el artículo 230, el tribunal de sentencia, el ministerio público o juez que controla el proceso investigativo, en el caso de establecer una prueba anticipada, determinará el número de peritos que pueden intervenir y los designará según la relevancia del caso. O también puede ser según la complejidad de las cuestiones que se plantean, atendiendo a las sugerencias de las partes, de oficio, o bien a petición del interesado. Se va a fijar con la precisión más determinante posible que los temas de la peritación y acreditación de los mismos, designados el lugar, el plazo y dentro del cual deben de presentar el dictamen, las partes, por supuesto, pueden proponer sus consultores técnicos en un número no superior al de los peritos designados. Es decir, compañeros, y esto es muy importante, si hay tres peritos, yo no puedo sugerir que que a mi patrocinado le pongamos cinco consultores. Si son cinco peritos, cinco consultores. Si son tres peritos, tres consultores. No puedo poner más. Menos sí, pero más no. Entonces, los antecedentes de tipo histórico de la pericia nos hacen retroceder a un recurso penal que existió desde los tiempos remotos y nos trasladamos a los hebreos, en el cual existía la asesoría médica, lo cual consta en el Levítico. En el Deuteronomio, o consta que se emplearon dictámenes médicos. En Génesis establece la práctica de la pericia en heridos y otras lesiones. Mientras que los griegos aplicaban reconocimientos de tipo médico, por su parte los romanos eran los jueces que contaban con el Coliseo. En el siglo XVIII, para estar más cercano a nuestra época, aparecieron las leyes de algunos pueblos como Italia, Francia, Inglaterra o Bélgica, hasta llegar a la actualidad en que se ha convertido la pericia en un recurso obligatorio para la correcta aplicación de la justicia penal. Entonces, las cualidades que debe de tener el perito. Lo primero que debe de tener es conocimiento, ya que los problemas médicos legales deben de ser resueltos por especialistas o, en su defecto, por profesionales que tengan un conocimiento de las nociones científicas aplicadas
en el caso que justamente se está dictaminando. La experiencia. Esta, no solamente en el curso de los procesos vivenciales, de la experimentación y de la aplicación del método científico, se adquiere a través de la destreza para ejecutar las operaciones manuales. Por supuesto, entra en este campo de acción los sentidos, mediante los cuales vamos a lograr el afinamiento del pensamiento clínico y se aprende a comprobar situaciones con el pasado. En el estudio del conocimiento, disculpen, pero dicen que que se quedó en pausa el curso. Confírmenme a través del chat, por favor, y así lo verifico yo. Según mi monitor, estamos bien. Bueno, luego vamos dentro de las cualidades del perito, la pericia. En el estudio, perdón, es el estudio y el conocimiento de los cuales se van a vincular con una visión clara de los hechos y de las circunstancias. La perspicacia que va a influir en la habilidad para efectuar las acciones de peritaje. La voluntad y la diligencia. En este caso específico es el perito. Estamos bien, dice la mayoría. Entonces, aleluya, hermanos. Les decía entonces que la voluntad y la diligencia es el perito que debe de poner en juego estas cualidades integrantes de una personalidad de tipo científico. Por supuesto, debe de tener una voluntad firme con el deseo de cumplir concienzudamente con su mejor propósito y estimularse de la mejor forma para llevar el fin con celo, esmero, prontitud y honestidad. La moral y la independencia. El perito debe vivir siempre en la verdad y depender y perdón, y defender lo que cree. Estos valores integrativos del hogar, de la ciencia y de la profesión, que debe ser ética eminentemente, sin temores, evitando las complacencias, por supuesto, la corrupción y ser insensible a los halagos, a las dádivas y a los intereses que puedan pretender que cambie los asuntos confinados a su estricta honorabilidad. Por supuesto, no soy como la avestruz y meto la cabeza en el piso. Esto es lo ideal. La realidad se la dejo a su criterio. La normativa jurídica vigente. Ojo con esto, compañeros, porque esto nos va a dar a nosotros alguna parte de lo que ustedes ya conocen o son, o es de lo que permanentemente están estudiando dentro de su carrera. Y nos va a servir como un precedente. Para entrar en función, el artículo 225 del Código Procesal Penal establece la procedencia, en la cual el Ministerio Público o el tribunal pueden ordenar la peritación cuando para obtener valor
o explicar un elemento probatorio fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en ciencias específicas, artes, técnicas o bien un oficio. Estas reglas no van a regir en la prueba pericial. Para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente sin haber sido requerido por la autoridad competente, aunque con el propósito de informar, utiliza aptitudes especiales que son innatas y posee. En este caso, rigen las reglas, ojo, de la prueba testimonial. Artículo 226. Esto se refiere a la calidad. Los peritos deben de ser titulados en la materia a que pertenezcan. El punto sobre los que han de pronunciarse siempre que la profesión, arte, ciencia o técnica estén reglamentados. Si por obstáculo insuperable no se pudiere contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona cuya idoneidad sea manifiesta. Artículo 227. Obligatoriedad del cargo. El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviera un legítimo impedimento, en cuyo caso, pues, deberá ponerlo de forma pronta y oportuna de conocimiento de la judicatura al ser notificado de la designación, pues los peritos deben aceptar el cargo bajo juramento. Artículo 228. Impedimentos. No serán o no deben de ser designados los peritos quienes no gocen de sus facultades cognitivas o volitivas. Los que deben o pueden abstenerse de declarar como testigos, quienes hayan sido testigos del hecho, objeto del procedimiento, están con impedimento. Los inhabilitados en la ciencia, en la técnica o en el arte del que se trate. De una forma simple puede establecerse que yo soy médico, soy ingeniero, pero no soy colegiado activo, estoy inhabilitado, porque la normativa establecida por el Congreso de la República dice que para ejercer una profesión liberal debo estar colegiado activo. Es decir, debo de cumplir mis compromisos con el colegio correspondiente. Yo no puedo ejercer, pero sucede. De hecho, como médico, si no soy colegiado activo, emito un documento y resulta que cuando piden al colegio hasta cuándo estaba colegiado, resulta que yo estaba inactivo. También me voy involucrado en el tema de ilícitos. Para continuar con el artículo, 228, quienes hayan sido designados como consultores técnicos en el mismo procedimiento o en otro que esté conexo a este, tienen impedimento. El artículo 229, excusa o recusación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229, son causas legales de excusa o recusación de los peritos los establecidos específicamente para los señores jueces. El artículo 123. Se trata de la excusa o recusación, que es un tema muy
común que suceda. Pues este artículo 123 específico del organismo judicial establece que cuando yo tenga amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según circunstancias o pruebas, hagan dudar de mi imparcialidad, de la imparcialidad del juzgador, y no estoy con excusa, me pueden recusar. Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes, con los parientes consanguíneos o con algunos de ellos, de igual forma, cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio, o bien cuando el juez o sus familiares hayan sido tutores, guardadores, protutores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos, tienen esta misma situación. Cuando la esposa, consanguíneos del señor juez, hayan aceptado legado, herencia o donación de alguna de las partes. Cuando alguna de las partes sea dependiente del señor juez. Cuando el juez, su esposa, conviviente, descendientes, ascendientes o hermanos o alguna de las partes hayan otorgado contrato por escrito del que resulte una vinculación jurídica que aproveche o dañe al señor juez, o bien cualquiera de sus parientes mencionados. También podemos considerar este mismo tema de la recusación cuando el juez, su esposa, parientes consanguíneos tengan juicios pendientes con alguna de las partes o hayan tenido ese mismo tipo de situaciones jurídicas previas. Cuando el juez, antes o previo a resolver, haya externado opinión del asunto que se ventila. Cuando del asunto se pueda resultar provecho o daño de los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. Y por último, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad de grave o de cualquier índole con alguna de las partes. El abuso sexual. Este tema lo hemos considerado en algunas otras ocasiones, pero sobre todo en este proceso de establecer los documentos médico-legales, considero que es imprescindible tocar esta temática un poco más minuciosamente. Pues el médico debe establecer a través de una evaluación física si existiese la sospecha de abuso sexual. Recordemos, compañeros, que abuso sexual en cualquier género es tener una relación íntima genital sin mi autorización. Es decir, si yo no quiero, sea mi novia, mi mujer, mi conviviente, mi amante o cualquier otro tipo de vinculación emocional, es un acto en contra de su voluntad y se puede catalogar como violación. Si esto se contempla, entonces se debe establecer a través de primero de una anamnesis, que es el interrogatorio, y luego a través de la exploración física, en la que se va a contemplar la descripción de la existencia. ¿Cómo vamos a evaluar? Inicialmente, si hubieran lesiones
o rasgaduras. En las vestimentas, pues se empieza a describir la ropa. Evidentemente, se toman fotos. Hay que establecer y aclarárselo al paciente que no es con morbo, sino para establecer las pruebas posteriores que pueden ser documentales. Luego empezamos con la evaluación física. Revisar si hay equimosis, o sea, los moretones en el cuello se llaman sugilaciones. La sugilación es lo que nosotros coloquialmente conocemos como chupones, que es la succión a través de los labios de cualquier parte del organismo, sea el cuello, las mamas, el abdomen, los muslos, los genitales, y esto provoca ruptura de los vasos sanguíneos, lo cual va a provocar equimosis, o sea, moretones. Entonces, las sugilaciones en los cuellos, en el cuello, la mama, las mamas, los muslos, huellas de presión en los muslos con el propósito de separar las piernas, arañazos, restos de piel de la agredida en las uñas del supuesto agresor, si lo detuvieron o existe algún implicado. Posteriormente, entonces, se revisan, ya entramos al examen ginecológico, se coloca, primero se establece si existen lesiones a nivel del clítoris, del capuchón del clítoris, del introito vaginal, de los labios mayores, de los labios menores, si existe penetración con violencia o bien si hay lesiones de la mucosa genital. Luego se evalúa la región anal, los pliegues, si hay rupturas, lesiones, escoriaciones, mordidas. Y por último, vamos a establecer si existen evidencias de fluidos. Eso quiere decir fluido seminal, fluido hemático. También es imprescindible, si la paciente era virgen, establecer si completamente se rompió el himen, si las carúnculas mirtiformes, que son los elementos que constituyen el himen, se retrajeron hacia los pliegues de los labios mayores, si están las lesiones vigentes. Esto es indispensable, la temporalidad. Con mucho tiempo, recuérdense que lo vamos a ver más adelante, pero la equimosis tiene un ciclo de vida, y se pueden disminuir las lesiones con calor, con otro tipo de situaciones. Lo que les quiero decir es que deben de ser, si existe abuso sexual, debe ser inmediato, porque si no, las evidencias se pierden y no se puede, aunque haya sucedido, técnica y clínicamente no se puede evidenciar porque las evidencias, valga la redundancia, no se encuentran presentes. Y esto es en función de las evidencias, de fotos y de mi descripción, así como se las detallé yo. Y si esto pasaron 2, 3 días, las evidencias se borran. Y no digamos si pasa una mayor cantidad de tiempo. Entonces, este informe va dirigido a la Autoridad Administrativa de Justicia Superior, en el cual se establece el daño anatómico, que no solamente se circunscribe al daño físico, sino que al daño emocional, que debe ser evaluado inicialmente por un psicólogo y posteriormente, si no es suficiente, por un psiquiatra. Y de esta forma, entonces, la paciente se le hacen de rutina las pruebas para constar que la paciente no es portadora de ninguna enfermedad de transmisión sexual, que se le hace un VDRL para la sífilis, un Tyer-Martin para determinar la gonorrea, y se tienen que hacer exámenes seriados en cuanto a la posibilidad de ser contagiada con el HIV.
Sin embargo, de oficio, si es de manera inmediata, antes de 24 horas se le dan el tratamiento farmacológico para evitar la contaminación por el VIH. Y de igual forma se le da la tableta de 24 horas después para evitar el embarazo. Sí, se encuentran restos hemáticos y por supuesto todo esto es a voluntad del paciente. También es necesario sacarle las pruebas respectivas, no solamente a las enfermedades de transmisión sexual, sino de aquellas enfermedades que son transmitidas por el contacto sexual, como la hepatitis B, la hepatitis C, por lo cual se debe hacer antígenos de superficie para establecer si la paciente está contaminada y seguir pruebas posteriores para ver la evolución de la misma. Si a requerimiento de las partes, el paciente solicita que se le haga una evaluación para establecer si se encuentra o no embarazada, entonces es imprescindible hacerle un HCG beta, que es una prueba, como les manifestaba anteriormente, de una prueba de detección temprana del embarazo. Con esto, compañeros, vamos a hacer un pequeño resumen, pero como siempre se quejan que no les da tiempo a tomarle la foto a las preguntas, pues ahí están, para que le tomen las 10 fotos que consideren pertinentes. De igual forma, vamos a establecer los links donde ustedes pueden encontrar, si nos da, ojalá y nos dé tiempo a ver los vídeos, pero si no, pues ahí están los links para que ustedes en la tranquilidad de su casa o compartiendo con sus compañeros puedan verlos. Les voy a hacer un pequeño resumen en cuanto a las bases legales de la medicina, en cuanto a los documentos médico-legales. Los documentos médico-legales son escritos empleados por el médico en sus relaciones con las autoridades superiores, con los organismos oficiales y con el público en general. Algunos de estos documentos solamente son exclusivos del ámbito médico-legal, es decir, en los tribunales. Pero muchos de estos documentos se pueden emplear también en el diario vivir del médico, en cuanto al sistema asistencial, como por ejemplo la receta, la anamnesis, las historias clínicas, etc. Los documentos médicos legales deben ser claros, sencillos, concisos, orientados a la finalidad que perseguimos, es decir, dar un panorama para los que ignoran la terminología médica y el desarrollo de los procesos patológicos. En cuanto a la receta médica, generalmente va dirigida, perdón, la redacción médica. Esto generalmente va dirigida a juristas, a público en general, que desconoce la terminología médica, pero que debe evitarse el uso de tecnicismos en caso de emplearlos y debemos de explicarle su significado. Todos los documentos médico-legales tienen una finalidad concreta, por lo que deben de estar orientados a cumplir a cabalidad con esta función, de modo que debemos evitar que sean innecesariamente extensos en su redacción o lo que es peor aún, la comprensión, para que no nos compliquemos más con retórica. Tienen una estructura característica que el médico debe de conocer para poder emitirlos de forma útil y, por supuesto, correcta. Los documentos médico-legales, entonces, estimados compañeros, debe
los más utilizados por nosotros es los certificados, las recetas, los oficios, las declaraciones, los informes periciales, la historia clínica, las anamnesis. También existen otros documentos médicos que son el consentimiento informado y las instrucciones previas. En los documentos médicos legales que se caracterizan por su brevedad, en el cual se comunica un hecho generalmente a la autoridad, se establece el nombre, el número de colegiado, del facultativo de quien lo está estableciendo, en el cual vamos a comunicar un hecho, la fecha, la firma, y dirigida a la autoridad competente y que se determine. Hay diferentes tipos de certificado, como ya les había manifestado, en el cual se establecen las lesiones, partes para médicos forenses, laborales, interés sanitario, información al público. Vamos a proceder entonces, compañeros, a ver el vídeo que tenemos para hoy. Si, como es su sana costumbre, no se pudiera escuchar, yo les voy a colocar el cintillo con
Gracias.
¿Aló?
Con esto, compañeros, llegamos al final del tema del día de hoy. De verdad, yo lamento mucho que ustedes no puedan tener un audio adecuado y correcto de los videos, pero si eso es problema, pues damos el curso sin ningún tipo de ampliación. Eso no me provoca ningún problema a mí. Lo hago para que ustedes tengan, primero, se despejen un poco y puedan establecer otro tipo de conocimientos, pero si eso es motivo de su insatisfacción, pues de manera inmediata lo resolvemos, como les decía. Así que, no habiendo más que establecer el día de hoy, pues damos por terminado el tema. Si ustedes lo desean, pues vean el resto de los links que están ahí, que de alguna utilidad les va a servir. El día de ayer me estuvieron escribiendo sus compañeros respecto a que ellos quisieran interactuar, pero eso no depende de mí. Tendrían ustedes que ponerse de acuerdo con la compañera Rocío para ver si ella puede de alguna forma establecer un contacto fuera del curso y podemos lograr. De otra manera, la única forma que podemos resolver ese tema es que ustedes me escriban a mi correo y poderlos contactar de esa manera. Yo he estado enviando algunas imágenes al chat, sin embargo, solamente contestan los mismos Vicky y otro compañero que ahorita se me olvidó su nombre. Entonces, también si eso no les interesa, pues lo evitamos. Que tengan un bendecido día y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana para continuar con la temática del curso. Que tengan un excelente domingo.